Saludos, gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Señores, una vez más, aquí estamos en su espacio en noticias. Como siempre, con muchas informaciones y muchas cosas que ustedes tienen que saber, aquí las traemos para que estén debidamente enterados. Sí, para que usted se entere de las cosas que están pasando aquí y allá. Aquí estamos, señores, con muchas, muchas informaciones, y quiero de inmediato comenzar con el primer tema. Los nombramientos que se están haciendo en el gobierno de Luis Abinader no son por capacidad de la persona. No son nombramientos porque hay que trabajar para hacer la cosa bien hecha. No. Es pagando favores políticos. La gente que aportó a la campaña lo hizo con el propósito de que Luis Abinader le diera cargo en la administración pública. Y cada nombramiento, óigame lo que estoy diciendo, es cada nombramiento que hace el presidente Luis Abinader es pagando con un decreto a personas que hicieron aporte económico a su campaña. El que más dio, a ese le toca mejor el puesto. Y por eso es que usted ve que hay gente que siempre tiene un buen puesto en la administración pública. ¿Por qué? Porque tiene siempre el gobierno que pagarle la inversión que hizo durante la campaña electoral. Y cada vez que sale un decreto, y uno tiene que preguntarse, pero ¿y por qué? ¿Por qué Abinader tiene que mantener y nombrar a tal fulano? Es que Abinader tiene un compromiso porque ese fulano o por ese fulano hicieron un aporte significativo a su campaña electoral. Y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué el gobierno tiene gente cuestionada? ¿Por qué tiene Abinader militares que han sido cuestionados por casos sonoros? ¿Por qué tiene Abinader militares que se han citado como implicados en casos muy sonados en República Dominicana? Por ejemplo, Luis Abinader acaba de nombrar director de migración a uno que fue interrogado por el caso de Tarcisazo. A uno que fue interrogado por la desaparición de ese profesor universitario. Pero ese señor nunca ha estado fuera de la administración de Luis Abinader. Ha estado siempre con buenos cargos, porque detrás de él hay
buenos inversionistas en la campaña de Luis Abinader. Eso es lo que ha provocado que Luis Abinader tenga que mantener en sus filas a Luis Ballester, a pesar de que Luis Ballester fue uno de los militares más cuestionados e interrogados por el caso Narcisazo. Siempre usted ha oído decir que cuando el río suena, algo trae. Si este señor estuvo sonando, si este señor estuvo sonando en el caso Narcisazo, sí, porque usted no va a interrogar al que no tiene ningún vínculo con eso. Si él estuvo sonando, por algo fue. ¿Cómo? Y es que ese hombre siempre ha estado en buenos puestos. ¿Cómo? Que nadie entiende por qué había de nombre. Bueno. Yo lo que lamento es que la administración pública sea así, que se nombre a la gente porque haya hecho aporte político. Eso no lo veo yo bien, no creo que debe ser la norma, pero lamentablemente, esa es la norma. Y por eso usted ve que hoy se habla de que este hombre fue nombrado, pero nadie, en ninguna parte usted ve que a este señor lo interrogaron por el caso Narcisazo. No, porque ahora lo que hay que tumbarle polvo a este insigne hombre de la patria. Hay que tumbarle polvo porque lo pusieron director de migración. Yo estoy diciendo que yo no espero nada bueno de este señor en la Dirección General de Migración. Que a él lo pusieron ahí porque hay que poner un guardia para poder manipularlo y mandarlo. Y a eso es que lo mandaron ahí, para poder mandarlo. Haga bien, porque le están pagando un favor político, no porque él puso dinero, sino lo puso otra persona que está detrás de él. Sí, porque hay gente que paga favores políticos para que me asciendan a fulano, para que me pongan a fulano, para que, y no era ahí que lo querían, era ministro de defensa que lo querían. Así es, Luis Abinader, que todavía no le ha pagado a la gente que puso el dinero, porque era ministro de defensa que lo querían. Pero Abinader nombró a Luis Rafael Luis Ballester como nuevo director general de migración en sustitución de Venancio Alcántara Valdés. Usted puede decir lo que usted quiera de Venancio Alcántara, pero era un hombre correcto. Fue un hombre correcto al frente de esa dependencia. Mediante el decreto 560-24, dando a conocer este domingo, Abinader nombró en el cargo a Luis Ballester, quien se desempeñaba como director del Centro de Comando, Control, Comunicación, Computadoras, Ciberseguridad e Inteligencia de las Fuerzas Armadas C5I. Luis Ballester tiene una vasta preparación y
todo eso lo dicen los medios, que es muy preparado, pero ninguno se atreve a decir que a este señor lo interrogaron por el caso Narcisazo. ¿Sí? No se atreven a decirlo. En mayo, en 2007, la Fiscalía del Distrito Nacional, en la continuación de la pesquisa para esclarecer la desaparición del profesor universitario Narciso González, informó que iba a cuestionar al contraalmirante de la Marina de Guerra, Luis Rafael Lee Ballester, el interrogatorio practicado en hora de la tarde por los fiscales adjuntos Francisco Polanco, Dante Castillo y Nino Cacasio, abarcaba además a los que iban a bordo de la jipeta donde supuestamente fue raptado el 26 de mayo de 1994 Narciso González. Lee Ballester fue interrogado en instrucción por una comisión designada por el presidente Leonel Fernández durante el gobierno 1996-2000, que rindió un informe preliminar al mandatario. Narcisazo desapareció en medio de una crisis postelectoral en 1994 y días después de escribir un artículo contra el expresidente Joaquín Balaguer y pronunciar un discurso en la UAS, donde pidió usar la desobediencia civil contra el gobierno de Túnez. En torno al caso, pues fueron interrogados además el general retirado Constantino Matos Villanueva, los generales Juan Bautista Rojas Tabar, el general Rafael Guerrero Peralta, los civiles Claudio Santos y Manuel Venegas. Fue interrogada en horas de la tarde también la señora Altagracia Ramírez, quien era la compañera sentimental de este oficial de Narcisazo. Señores, lo que se decía era que el vehículo en el que llevaron el cuerpo de Narcisazo era el de Lee Ballester. Pero ustedes saben en esa época cómo se manejaba la justicia. Y por eso es que usted no va a encontrar, no va a encontrar nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque a este señor no le va a encontrar nada, imagínense. Uno ve todo esto y se pregunta, ¿y por qué Abinader tiene que incluir en su gobierno a un hombre cuya conducta quedó en duda con el caso Narcisazo? Porque él se puede escapar de la justicia y todo eso por su envergadura, por su caso, pero queda la duda. Caramba, en ningún gobierno se ha dignado de esclarecer las cosas.
Por el contrario, todos estos jerarcas que estaban ahí cuando el caso de Narcisazo han sido premiados por los futuros gobiernos. Hasta por este de Luis Abinader. Verlo ahí. Verlo ahí donde está. Lee Ballester. Con un cargo que pudo haber ocupado un civil. Pero hay que poner a Lee Ballester. Porque hay que pagar algún favor político. Ahí está un funcionario que fue interrogado en el caso Narcisazo. El contralmirante de la Marina de Guerra, Luis Rafael Lee Ballester, junto a Claudio de los Santos, fueron incluidos en la lista a ser interrogados por este caso. Pero usted sabe en ese tiempo cómo se manejó el asunto de la justicia. Ahora, si lo estaban interrogando por algo fue, ¿por qué no me llamaron a mí para interrogar? A Ballester se le atribuye ser la persona a quien estaba asignada la jipeta en la cual transportaron el cuerpo de Narcisazo. En mi vehículo, el que yo uso, lo llevaron y yo no sé. ¿Es algo que se tuvo? Se le atribuyó eso, pero no quedó en nada, porque no, este señor era en ese tiempo un todopoderoso, y han pasado los gobiernos y siguen los gobiernos premiándole a ese todopoderoso, a ese todopoderoso lo sigue premiando. Miren, no es que se inventaron, que hubo un invento, que fue una cosa en contra. No, 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 no. El señor Lee Ballester fue interrogado. Y Edwin Dominici Rosario, el contralmirante Edwin Dominici Rosario, afirmó que la seguridad del Banco Central estaba a cargo del capitán de corbeta en ese entonces, Luis Rafael Lee Ballester. La seguridad del Banco Central estaba a cargo del capitán de corbeta Luis Rafael Lee Ballester. Como director de inteligencia de la Marina de Guerra, Dominici Rosario, le tocó investigar el asesinato de 7 colombianos en el caso Paya de Manía, agosto de 2028. Sorprendió al tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional, reconoce el juicio contra 22 imputados de crimen, a responder preguntas que en un contexto de interrogatorio le practicó el defensor público Jorge Luis Núñez, quien asiste al diputado Jorge Luis Chávez, ex marino. Núñez trató de desacreditar el testimonio de Dominici al preguntarle si fue investigado por la desaparición de Narcisazo, lo que negó el oficial para señalar que sí era del Banco Central.
Sí, era del Banco Central la camioneta que se atribuye que montaba el catedrático. Dijo que para esa fecha prestaba servicios en el Banco Central, pero no bajo dependencia del Lee Ballester. Lee Ballester, el jefe de seguridad, el dueño de la camioneta o del vehículo en el que transportaron a Narcisas. Pero usted sabe, al jefe de seguridad del Banco Central le vamos a hablar. Bueno, venga acá. Este señor siempre ha ocupado buenos puestos en la administración pública. Es lo que se llama un todopoderoso, que los gobiernos lo han mantenido porque además de las habilidades que tiene, se la sabe jugar en el ambiente político con aportes de él o de alguien vinculado a él, a las campañas de los partidos. Sí, ha estado pegado en todos los gobiernos y sigue pegado ahora porque a pesar de estar señalado e interrogado en el caso Narcisazo, Abinader lo incluye como un alto funcionario de su gobierno. O sea, que a Abinader le importa. Le importa lo que haya hecho un oficial como este. Lo que él quiere es tener gente así. Que cuando él diga, ¡hey, hasta ahí!, prende de una vez. No le conviene ir a el caso de Venancio, porque Venancio, cuando decía vamos a agarrar Moreno y a subirlo en la camioneta y vamos a darle para allá a todos, vamos a cumplir la ley, ahí había problema. Y como usted sabe, que el compromiso de Abinader no es con deportar a haitianos, sino que el compromiso de Abinader es con... Ah, porque me estoy oyendo lejos, hace rato, no sé por qué, no por eso. El compromiso de Abinader es con... El compromiso de Abinader es con organismos internacionales, con hacer lo que ellos quieren. Esa es la realidad. Y miren, yo no entiendo, ni voy a entender nunca, cómo es que se puede gobernar con tanta irresponsabilidad. ¿Cómo es que usted puede nombrar a una persona con un cuestionamiento como este en su gobierno, que usted dice que es un gobierno transparente y serio? ¿Y por qué los medios de comunicación que hacen la nota hoy no le ponen el background? ¿Por qué no le ponen a este ilustre y profesional militar que él, aparte de todo esto, fue cuestionado e interrogado por el caso Narcisazo? ¿Por qué no le dicen que ese hombre tiene pendiente esto en la sociedad, que tiene que decirle al país qué pasó con Narciso González? ¿Quién ordenó que mataran a ese hombre? Ah, no. A ese ilustre no. Pero vaya usted a ver. ¿Cómo un gobierno carga con responsabilidad ajena? ¿Cómo Abinader está nombrando a este señor? Pero solamente lo hace por el compromiso que tiene con alguien que puso dinero en su campaña política. Abinader,
no es proteger. Eso no es justicia, proteger a quienes han sido cuestionados por eventos como el de Narcisazo. Es todo lo contrario, Abinader. Es apartar de un gobierno transparente y serio a personas como Lee Ballester, a personas cuestionadas como Lee Ballester con un caso como este de Narcisazo. Sí, usted no lo va a oír esto en ninguna parte. Yo lo estoy diciendo porque creo que las cosas en este país tienen que saberse y decirse. Y miren, ese no es el primer guardia cuestionado que designa Abinader el puesto. Muchísimos de esos guardias que han puesto y que estaban en la administración pasada tienen muchos cuestionamientos. Me dicen que el nuevo ministro de Defensa ha tenido que hacer grandes limpiezas por lo que había ahí dentro. Pero imagínese usted un país como este, donde el presidente de la República, a la hora de nombrar a una gente, no le importa lo que haya sido, porque él lo que tiene es que cumplir con el pago de favores políticos. Él lo que tiene que hacer es pagarle a la gente que aportó en su campaña y le está pagando con decreto. Y por eso nombró a Lee Ballester. Sin importarle que este hombre fue interrogado en el pasado por el caso Narcisazo. Así como usted lo oye. Fue interrogado por el caso Narcisazo. Cuidado si el director de migración lo que se pone a perseguir es a dominicano y no a extranjero. Cuidadito con eso. Lee Ballester, el hombre del vehículo que se llevó a Narcisazo. Bueno.